Así es, un hecho había ocurrido el 1 de enero, el día domingo, donde estos tres jóvenes, quien estaba acompañada con sus parejas, ¿verdad? Estaban manipulando un arma de fuego, presumimos que es un calibre 38 niquelado. Bueno, ellos mismos hicieron las filmaciones, que en verdad han aparecido el día 2, el día lunes, ¿verdad? Empezó a aparecer en grupos de WhatsApp y otras redes sociales. A partir de ahí no nos llega la denuncia, ¿verdad? A través de persona denominada también. Esas filmaciones hemos puesto a disposición del Ministerio Público, la fiscala de turno, la doctora Rosa Arzamendia. Hemos solicitado la orden de detención por los mismos, ya que son jóvenes de la comunidad y ya le hemos fichado, ¿verdad? Con sus datos, hemos solicitado la orden de captura. También hemos solicitado la orden de allanamiento, ¿verdad? Y se efectivizó el día de ayer, ¿verdad? En horas de la tarde, en donde primeramente ha salido la orden de captura, en donde pudimos aprehender a Óscar López Chamorro, un ciudadano de 23 años, que es el que tiene el cabello blanco, que está manipulando el arma y que ha disparado ahora. Él es un ciudadano sin profesión, que según él, hace 9 meses, ha regresado al país, está residiendo en Argentina. Y bueno, posteriormente se ha aprehendido acá en la vía pública, en un microcentro de la ciudad, a Lucas Laviosa, un ciudadano de 23 años también, con antecedentes de hurto agravado del año 2022. Posteriormente, el otro muchacho, Francisco López, que él fue entregado por su papá, que al enterarse que pesaba una orden de detención por su hijo, él mismo se acercó hasta la dependencia y lo entregó. Son jóvenes, son Así, son jóvenes de la comunidad, y bueno, estaban realizando un hecho que le puso en peligro a varias personas, ¿verdad? Porque era amaneciendo el primer día del año, ¿verdad? En donde mucha gente estaban visitando el lugar turístico que tenemos acá en nuestra zona, denominado Cerrito, de una altura pronunciada de 200 metros aproximadamente, y donde la gente suelen acostumbrar a reunirse. ¿Bajo qué carátula han sido detenidas estas personas? Bueno, el más grave es la producción de riesgo común, ¿verdad? Como es conocido como la bala perdida, ¿verdad? Que puede caerse por cualquier persona, ¿verdad? Sí. Así también es la perturbación de la paz pública, viste que había muchas personas en ese lugar, y también daños a bien público. Existe una cartografía ahí, una leyenda de Ocayatri, también faros que fueron destruidos Por esta persona. por estas personas, ¿verdad? Presumimos, según la filmación, ¿verdad? Y mirando los ojos de estos jóvenes que estaban alcoholizados, o en el peor de los casos, alguna sustancia enajenante, ¿verdad? Que es una droga estimulante. Ahora mismo, ¿dónde se encuentran estos detenidos, comisario? Bueno, ellos ayer, el procedimiento finalizó 17 horas aproximadamente, por disposición del Ministerio Público. Ellos fueron trasladados a la Comisaría Tercera, Centro de Villarrica.